Puta. Nueva intro, señores. Caudal, sube el aire. Nueva intro, pero está... no se puede bajarle la música, weón. Me gusta mucho esa canción, pero peligrosísima. Duel deseo. Basta con mirarlo y tuyo será. Y tuyo será. ¿Se me escucha bien o qué? Estamos con el micro que es. Que hoy actualicé drivers, señores. Y pues, como ustedes lo podrán intuir y saber, cuando se actualizan drivers, a veces hay pequeños bugs y cosas, ¿vale? Uy, parce, no, yo no quiero ni hablar de eso, Jorgito, parce. Ese no es el fútbol colombiano, weón. Un técnico con una mentalidad de perdedor, marica, de defensivo, táctico... Y para mí lo que nos ha hecho destacar como fútbol colombiano, weón, es la magia. Tener un volante 10 que arme el equipo, gente que gambetee. No sé, parce, siento que la creatividad de la selección está como restringida a lo que diga el técnico. Y también, parce, uno quedando eliminado de la Copa del Mundo. Al minuto 75 y un partido contra Argentina, metiendo un volante de contención, perdiendo 1-0. Cómame el huevo derecho y luego cómame el izquierdo, no sea hijo de puta, parce. Qué tristeza tan grande, huevón, de técnico, parce. Técnico mediocre, miserable, parce. Dejar no solo casi que...
O sea, el man también es culpable de la situación actual de Chile y viene a Colombia y hace lo mismo. Con decirles algo, estábamos mejor con Queiroz y con decirles algo, estábamos mejor con el técnico de la sub-20, de Reina creo que es que se llama, que dirigió a Colombia como 2 meses mientras llegó Rueda. Estábamos mucho mejor, parce. Qué técnico tan malo. Ah, pero claro, como fue el técnico del Atlético Nacional de Antioquia, el todopoderoso verde de la montaña. Entonces el técnico es intocable, weón, porque eso es un monopolio a nivel de decisiones. Ando en el garaje de arriba del H, donde nos vemos. Malísimo ese técnico, parce. Yo prefiero que Argentina nos hubiera metido 3-0, pero que el equipo lo hubiera intentado, pero no esa mediocridad de partido que hizo hoy Colombia, men. Literalmente no generamos sino una opción de gol en todo el partido y se la comieron, parce. Y eso es lo que está pasando con Colombia, es algo mental, parce. Antes le ganábamos a los grandes y clasificábamos al mundial y llegábamos hasta cuartos porque nos comenzamos a creer que somos grandes, que Colombia es un buen equipo y eso, el ímpetu se mete en la mente y la gente puede lograr las cosas. Ahora está pasando todo lo contrario, weón. Los jugadores sienten que no pueden hacer gol. Además de que el equipo no está jugando una mierda, pues eso se mete también a nivel mental, weón. Y nos juega una mala pasada, marica. Lamentable, lamentable. Muy triste, weón. Es la peor selección Colombia que yo he visto desde la que era con que los delanteros eran Pacheco y otro ahí. Desde esa selección, yo podría decir que la que tenemos ahora es malísima. Pero no son los jugadores. Porque si nos ponemos a mirar, Colombia tiene jugadores buenos, weón. Sobre todo arriba. Tiene a Lucho Díaz, a Falcao, a Borja, a Duván Zapata, Muriel, Cuadrado, James malito. A veces tiene chispazos de magia de la que tenía antes, pero ahora físicamente está nefasto. Tenemos nombres buenos, weón. El problema es que si hay una mala dirección técnica, weón. No hay nombres que valgan, marica. El único que nos podría salvar de algo así es Messi. Y eso que ni Messi, weón, porque ustedes pueden ver que Argentina perdió como 3 finales seguidas. ¿Me hago entender? Nada. Y también las rotaciones de ese técnico son lamentables. Mío. Oiga, ¿usted venía en esa camioneta? Claro. Ave María. No, yo no entiendo Me tampoco, extraña. parce, cómo pretendían ganar ese partido con ese planteamiento táctico de jugar con un solo delantero, weón. Y bienvenidos todos, parce Jorgito, me alegra tenerte por aquí. Anoche echamos un rolsazo espectacular, que te lo recomiendo que si no te lo viste, te lo veas resubido. Estamos en alguna radio con los muchachos, la misma de ayer, ¿o qué? Ayer, ayer no estaba. Ah, se nos estuvo ayer. Para radio. ¿En cuál estarán, parce? En la 506 fue la última que subimos, ¿no? Hola, ¿alguien en radio? Sí, Sí, señor. confirmó. Uy, 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 bien, bien, me acordé de la radio. Muchachos, ¿cómo vamos? Métete a la Aquí en la 506, caravana, mijo. en H4. Vale, voy para ahí también, que yo quiero ver esa vuelta. Listo. Ya. Escúchenme, muchachos, yo voy a estar solo con Siniberto, así que cualquier cosita, como si no tuviéramos mucho contacto, listo. Señor.
Saludos, Ampro, Kraven, Ferchis, Colombian R, muchas gracias por esa membresía, ve por esa suscripción en Twitch, mi pana. En Twitch, como dice JH. Muchas Yo gracias, mi parezco un panita. desechable con esta ropa. La verdad es que sí, un poquito. ¿Quiere que lo lleve a que se cambie o qué? No, 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 yo quiero ser único. ¡Virgen del ¿Usted Carmen! quiere qué? Ser único en mi especie. Ok, me parece bien. Gracias, Wilmer, por el follow. Bienvenido. ¡Virgen del Carmen! Uy, me salió dos veces la alerta de Wilmer. ¿Sí o qué? ¿No serás vos Wilmer Barrios? Hey. Muchachos, no juguemos pues con la radio. O si hay alguien adicional aquí, hermano, se sale o toca que ir a buscarlo, ¿qué? ¿De qué te reís, naranjas, huevón? ¿Qué saca porque estrelló? Mató a una vieja, patrón. Basta con mirarlo y tuyo será. O sea, es algo, vos vas a llamar mucho la atención con esa ropa, hermano. No es que eso es un funeral, todo el mundo va de negro. Entonces ya me pongo una tienda. Anda en la camioneta y me recoges. No, 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 no. Entonces vaya con uno de los muchachos, hombre. Así vamos así, no No, pasa no, nada. yo no quiero ir, yo no quiero ir. Vaya usted y cambie, hombre, hágame caso. Ay, Dios mío. No hay que gastar todo el puto mundo ahí, hermano, y usted llamando la atención. Cambia, cambia después de asiento, cambiate. O salite. Ya vengo. Estos ya se están matando, hombre. Estamos seguros. Ay, hombre. ¿Cómo era que se usaba el vapor? Se saben la. Bueno, fumemos cigarro. Qué hijo de putas. ¿Sí o qué? Voy a comer, parce, que ayer casi me muero de hambre, weón. ¡Virgen del Carmen! Samuel, gracias por el follow. Bienvenido, mi pana. ¿Cómo estás? ¡Uy, Gonor! Mira, mira el armamento que yo tengo, weón. ¿Dónde me coja? ¿Dónde me agarró la policía? ¿Con esto yo qué hago, weón? Tengo un heavy sniper. Ay, gran hijo de puta. Ahí te metemos eso al vehículo. Voy armado hasta los dientes. Y si quieres esa culona, hombre. La gente me critica porque ahora ya no soy parrandero. Mire, 5 de puta se llevó como a 3.
Chao. Muchachos, la radio no son para esas cosas, muchachos. Portémonos serios, pues. Si queremos hablar eso, nos hacemos llamaditas privadas o algo. Orden, señores, que aquí está Emilio y se saca la pinga y parte la mesa, hijo de puta. ¿Cómo es esto, pues? Dios mío, tú que eres el creador de todas las cosas bellas que hay en el mundo, ¿por qué no escuchas hoy mis petis? Ya salió la funeraria, Ójale, weón. Hiciste médicos para todos los males. buenas, caballero. Muy buenas, me buen gusto gusta. con el traje. Señor, me decía. Muy buen gusto con el traje. Ah, Estamos, vamos a está muy conjunto, chévere. básicamente, Sí, mira. señor. Solo le faltaría a usted el pañuelito y a mí la pajarita que usted tiene ahí. Sí, señor, así es. Me gusta su gorrito, hermano. Sí, es elegante y sofisticado. Correcto, sí, señor. Además que le va muy bien. Si de pronto tiene el cabello tinturado, pues para disimularlo un poquito, ¿cierto? Ah, o sea, sí, claro que no. Andar con el pelo azul Un poquito. no No, sé si es no, lo más pero. adecuado No, no para hablo un por funeral. eso, sino. Epa, porque es un funeral. Pero en su día a día, el color que quiera, señor. Sí, claro, obvio. Sé cómo llamar, hermano. Mi nombre es Emilio, hermano. ¿Cómo te llamas vos? Mucho gusto, edificio. Edificio, mucho gusto, hermano. Mucho gusto. Pena, pero soy un poquito cariñoso, hermano. Ah, tranquilo, hermano. Mientras no nos pasemos con ciertos actos, la que es 100% heterosexual. Sí, algo de eso me suena. Es como si yo ya lo conociera a usted, hombre. ¿Será? Correcto. Yo diría que sí, pero no sé. Es que estuve muchos meses por fuera y se me olvidaron algunas caras, hermano. Joder, madre. No, yo, pues, no, yo soy bueno recordando caras, pero la suya no se me hace tan familiar, Emilio me dijo, ¿cierto? Correcto, sí, señor. No, esto seguramente que por ahí nos vimos en algún lugar, pero nunca llegamos a tener contacto a profundidad, mano. Ah, bueno. Bueno, señor Emilio, lo dejo. Ok, Placer haberlo señor. conocido. Igualmente, que esté muy bien. Hasta luego. Hasta luego. A ver, viejo, sí, ni cómo quedaste. Bájate, yo te miro. Sí, señor. Así, sí, Niberto. Así, sí. Ahora sí podemos decir que somos amigos. ¿Cómo que mi barba? Ay. Acompáñame allí, hombre, acompáñame. Que no nos vayan a secuestrar para un banco central, por favor. Aunque creo que aquí ya no se secuestra gente para los robos. Creo que aquí directamente tiran dados. Y el que saque mayor puntaje, decide el número de rehenes o una vuelta así. Pues no traquean. Espérate aquí, que es que voy cargado hasta las tetas. Depositar objeto. Depositamos esto. Depositamos esto. Depositamos esto. Ah, esa pistola es reglamentaria. No me acordaba. O supongo que no van a dejar
entrar armamento al sepelio, ¿o qué? Yo me la voy a llevar por si acaso. Muchas gracias a Zairo por el follow, a Naco por el follow, a Zeno por el follow. ¿Me raidearon o qué? El Carmen. ¿O qué es ese montón de gente, parce? Gente, un raideito, moderadores, ¿o qué? Muchas gracias de todos modos, muchachos, por los follow. Bienvenidos. ¡Miren del Carmen! Perdió Colombia, pero no pasa nada. ¡Hostia! No, bro, somos nosotros tres a la vez. Parce, pues muchas gracias, muchachos, por estar aquí. Espero que se parchen con mi contenido. Hago, pues, roleplay todos los días. Últimamente es así. Y nada, muchas gracias por estar aquí, mis parceros. Nos caíste bien, parce, y queremos robarte a un nuevo mundo. ¿Cómo que me quieren robar a un nuevo mundo, hermano? Ojo con esas proposiciones, muchachos. Muchas gracias por ese vitazo, Cairo. Muchachos, ¿se ve movimiento raro por ahí en la zona o todo tranquilo de momento? Todo tranquilo, todo tranquilo. Ok, ok. Yo voy a estar en mi camioneta blanca para que sepan, listo. ¿Ustedes de qué tierra son? ¿Cuál es su servidor o qué? Julián, bienvenido. Vamos a parchar aquí, ¿o qué? ¿Por qué no? Venimos a despedir un gran líder político de esta ciudad. Uy. Todos van en esa Cherokee. Gracias. ¿En qué? En esa Cherokee. ¿Qué es una Cherokee? Esa Jeep que hay ahí. Ah, pues yo no sé. ¿Será que tenían un club de Cherokees? A ver. Muchas gracias, parce, por estar aquí. Nuevamente muchas gracias por esos vitazos. Y pues nada, no conozco su servidor, pero espero que les esté yendo muy bien y se estén parchando ahí, pim pam, ¿sí me entienden? Nosotros mientras tanto estamos haciendo, yo recién volví a rolear. Yo roleé hace 3 años, pero me tomé como un año de vacaciones porque estaba muy quemado después de una serie muy larga de roleplay. Y retomé hace como 2 semanitas y he estado pues en la fonda. Y la historia en sí comenzó hace por ahí una semana, más o menos. Y ahí vamos, ya se han hecho cositas y demás. Me estorbando mucho, ¿no les parece? ¿Cómo que estorbando, mija? Nosotros también pagamos impuestos, pues. Pero la gente aquí es como atravesadita. Bueno, están atravesados. ¿Cómo la ve, pues, mijo? Sí, prácticamente que ahí te lo explico. Vea que no, que estoy atravesado. Oiga, y los atravesados somos nosotros, ustedes que se subieron en la moto, hombre. Bueno, pelemono. El que tiene plata de estación a donde quiera, ¿sí o qué? Sí. ¿Qué dice Rubio? Oiga, pelemono. ¿Cómo que Rubio? Ya no sé qué, a ver. No. Súbase, a ver, súbase. Súbase o le pego un calvo. Ay, mira, padre, la bendición, venga, padre. Buenas, mijito, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Écheme la bendición ahí al carrito, pues, padre. Espérate, me vamos para que me la eche. El señor lo bendiga y lo proteja siempre, mijo. Tiene agua bendita por ahí, rocíeme un poquitico, pues. Espere, yo bajo la ventanilla. Padre, venga, eso. Bendízcame, se dice. Eso, animal. Bueno, el señor lo bendiga y lo proteja no, siempre, mijito. Pero hágale ahí. ¿Qué es lo que usted quiere? ¡Uy! 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 Por favor, respetarse, señores. ¡Ay, ese padre tan atrevido, hermano! Listo. Ay, y entonces, espéreme, ya traigo un poquito de agua bendita y le echo ahí al carro, mijo. Padre, yo no sabía que el agua bendita venía con pitillo, hermano. ¡Ojo con eso! Eso viene con todos los juguetes incluidos, mijito. ¿Es agua bendita intrapernal prácticamente o qué? Sí,
intrapernal y con todo lo que más le quiera poner. Ah, no, eso está muy bien, padre. ¿Y usted cuánto lleva por aquí en esta ciudad, hermano? Hombre, imagínate que yo llevo como 2 añitos por acá, pero no me dejo ver, ¿sí sabe? Porque ah, ¿usted mantiene en la parroquia? En la parroquia, en la casita. Yo Naco, tengo gracias por el beat. Campestre por allá en la Jesús, saluditos. De la montaña. Enzo, saluditos. Lo que me dejaron mis hermanos. Jesús, saluditos. En la paz del Visual, Señor. Saluditos. Vale, padre, no, no, comprendo perfectamente. Gusto en conocerlo, padre. Igualmente. Mario, para servirle. Emilio, mucho gusto, hermano. Bueno, no siendo más, me gusta haberlo saludado. Cuídense, que estén muy bien. Cuídense mucho, padre. Cierto, vos sí sos atrevido, hermano. Poniendo al padre a chupar manguera y a la primera, hermano. Eso no pasa nada. Yo espero que el padre no pierda la vocación por su culpa. No. Eso se la pierde, la vuelve y la hago que eso. ¿La hago que eso? ¿Y eso qué significa? Usted me está hablando muy raro hoy, hermano. ¿Tiene la lengua pegada o qué? Sí. Un poco. Oiga, ¿por qué fue puta entierro tan demorado? Ya, ve, yo sé que me tomo el tinto que van a repartir en el... En el cementerio, y esa gente nada. Graven, gracias por esos 5 bitazos, mi pana. No. Me puedo quedar 20 tamales aquí mientras que hacen ese entierro, me llamaría. Esas viejas que tienen contra esa moto, hermano, a lo bien. Es que hago, ya les explico. Hay un bug de texturas en el mire, servidor. Mire. No, esa moto cuánto no vale, huevo. ¿Lo levantamos antes y la quito o qué? No, quita, hermano, no quita. Oye, yo no, pero tengo como un problema, porque cuando llego como a casas amobladas, ¿sí me entiende? No sé, como que siento que mis ojos se caen. Sí. Pues. Y también disminuyen. Y ya se inyectó ahí un poquitico de texture bucket, o una vuelta así, que no la ha pillado. No. Si quiere, mire. Si quiere, mire las camaritas del carro. La pajarita, si está viendo esto, tiene que moverle este ajuste que llama Extended Texture Bucket. O como se pronuncia esta mierda. You know, my friend. Yes. Hello. Parce, ese bug está muy gonorrea, este de los coches que parpadean las texturas, ¿no? Uy, que eran un vidrio por allá. A podrir ese difunto, hermano, y la gente sin darle su cristiana sepultura. La abuela ha muerto. Ganarán, ¿y usted qué, hermano? ¿Cómo ha estado? Pite. Ay, yo que va a pitar, hombre. ¿Acaso se me murió mi mamá? Pero para que... ¿Cómo se dice? Se incluya. Ay, yo ya estoy más incluido que mejor dicho. Muera. ¿Radio qué? ¿Cómo es que se pone la música en la radio, gente? Car audio, ¿no?
¿Se escucha o qué? ¿Ustedes escuchan algo, gente? Oye, ¿puede poner una música o qué? Como que no suena, hermano. Yo la acabé de poner. ¿Será que tengo el streamer mode activado? No, está desactivado. Aquí. Yo creo que es la canción NEA. No, ya va a arrancar esa vuelta. No, no, no lo tengo. Oiga, como que dañada radio. O sea, como dañadita, ¿cierto? Sí. Me va a tocar cambiar el MP3. Sí, porque es que yo la puse y se aparece como si estuviera reproduciendo. Pero no la escuchamos, entonces hay los parlantes. Yo la escucho, ¿no la escuchas? Escucho la radio. Ay, ¿y que yo la escucha? Sí. Se escucha muy feo eso, hombre. Apague eso. Apague eso, apáguelo. Ahí la apague. Ey, pero además de atrás no está chocando, ¿o soy yo solo? Era para coger impulso. Que no lo explico, yo lo explico. Uy, tiene... Uy, ya no. Ya la gente en esta ciudad no sabe llevar una caravana lo bien. Véase ese carrito blanco, huevón. Y vean a este hijo de puta, hermano. Yo no he chocado a nadie, a mí ya me han dado dos veces por detrás. Pues, me han chocado dos veces. Qué feo sonó eso, weón. ¡Ay! ¡Ay! Me dieron dos veces por detrás, amiga. ¡Ay, sí! Pero el man era todo lindo. Uy, esto ya me está mareando. Ya me están dando ganas de irme a la verga. Fiesta, fiesta. Y pluma, pluma, guy. Pluma, pluma, guy. Pluma, 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 guy. Sé que es siru. Chupé. Pipiú. Ay, amiga. Yo iba nomás de tranquila y me dieron dos veces por detrás. Nah, se empan de Yukio. Un paramédico. Estos son tus médicos, los míos no, ¿eh? Uy, gonorrea. What? Uy, uy, uy.
¿Cuál es esa? Muchachos, nos está disparando lo de la camioneta blanca. ¿Cómo? ¿A ustedes? Me vas a pegar un tiro, pégalo pues, pégalo. Pero pégalo de frente, bájate del carro si me vas a disparar, pues. ¿Ya dejo de disparar o qué, patrón? No se suban que va a reparar. ¿Tienen mucha alegría o qué, mujer, que nos están disparando a la camioneta o qué? ¿Vos escuchás hablar a esa mujer? No, Nas. Ah, ok. Muy buenos para disparar, pero muy malos para hablar. Quiero la información de los que van en ese vehículo blanco. Es una camioneta, creo que es una Renault. Blanca, no, con negro. Peugeot. Es una Peugeot. Vale, quiero la información de todos los que están ahí y las placas y de quién es el vehículo, por favor, muchachos. Voy a ir a buscarlo. Se volcaron esos. ¿San? ¿Dónde están? Ya estamos llegando al cementerio. Aquí están estacionando. Yo ya revisé simuladamente placas. No les eché a la policía para no dañar el parche, ¿sí me entienden? No identifico bien la camioneta. Yo sí la tengo pisteada, yo sí la tengo pisteada. Son dos viejas y un man. Sí, estoy casi seguro de quién es. Creo que ese es Santiago, ¿no? ¿Ese es Santiago? Santiago... ¿Qué pasa, mujer? Marcos. Ahí, ajá. De más que eso, de ese... Ahorita le pillo las placas, ya identifique la camioneta. Pero creo que iba rosado. Y violeta y la otra vieja. Ey, ¿vas a hablar o qué? Bueno, señores, mucho gusto. Gracias. ¿Qué está pasando? No se te oye. Emilio, qué pena. Eso fue un error de músculo de esta mujer. Uy, hola. Hola. Porque soy un hombre civilizado. Ustedes ya saben que aquí en esta ciudad hay mucha gente peligrosa y eso les hubiera podido costar hasta la vida, hombre. Simplemente no me gusta que me anden disparando a mi camioneta. Pues estoy diciendo que fue un error. Te estoy pidiendo disculpas por algo que pasó. Por un error mataron a una señora esta semana en un barrio, hombre, y una vida no se recupera con una disculpa así tan simple. No es que esté poniendo problema, pero yo les diría que anden con cautela porque... Pues los disparos no se pueden considerar errores, ¿cierto? ¡Ven! Imagínate. Qué cosa tan tremenda. Ay, pero mira, espera, eso. Que la policía está dando plomo, espera. Ya, pero vinimos a un puto funeral o un festival de pólvora. Estoy diciendo que fue un error. ¿Qué le dio? Parchate. Pero fueron como 10 disparos, mujer. Porque a veces pasa que uno se despete en el carro con eso afuera y empieza a volverse como loco. Disculpanos, si no, bueno, listo, todo bien y ya. Llega todo el inframundo. Entonces, Rosa. Ay. Que bien, está bien, pero ustedes también tienen que entender que nosotros no tenemos cómo saber si ustedes era que lo que querían hacer o qué. Ay, bueno, no sé, pues ya te lo dejo a tu propio criterio. Ey, tú mismo. No sé, pensá lo que tú prefieras y lo que parezca que está bien pensado. Violeta Church. ¿Qué? Ya está, no pasa nada. Como les digo, si fue un error, pues fue un error, pero tengan cuidado, por favor, por Dios. Ya, que no. Aprende el buey al. Deja que salgamos de aquí, mamá huevo. Hacele, piro. Yo ya te entendí a vos, mujer, hombre. Vos tranquila. Vení. Bueno, pues. Todo bien. Vamos para el funeral. Esa mujer, ¿por qué está tan en silencio mirándome? Yo me siento todo intimidado. Usted está ahí. ¿Usted la ve? Ahí está.
Esa, véala. Hola, esa. ¿Me escuchan? Ahí. Ahora sí. Que le quiero decir que cuando yo empezó a disparar, yo estaba mirando el celular y como que eso se empezó a disparar la loca, se lo juro. No fue vale, mi vale, vale. Ni le pido pero, una disculpa por pero un es que, ya vale, pero ustedes, o sea, lo que yo quiero es que ustedes tampoco se molesten y entiendan que para nosotros es muy difícil identificar si vienen 10 disparos a nuestra camioneta y saber si fue no, un accidente es que, o qué fue. Que fui yo en el momento que me di cuenta que estaba eso, yo hasta tuve que me tocó apuntar hacia arriba para que dispararan las balas en el hacia el cielo para que no siguiera, para que no le siguiera cayendo. Okay, perfecto. Okay, le pido una disculpa, yo no le quise hacer daño. Si quiere yo le puedo colaborar con los gastos del no auto. No se preocupe, si fue un error no pasa nada, señorita. Discúlpeme. Simplemente no entendíamos, nadie nos daba información yo y apenas entiendo, nos vienen a explicar, sí, ¿cierto? Y eso sí, okay, lo siento. Okay. Y que vean sí, que yo soy un man que le gusta el diálogo porque como les digo, aquí hay gente muy atravesada y tengan cuidado con ese tipo de cosas, hombre. A mí por menos me metieron un puño, hombre. Ah, sí. Muchísimas gracias. No pasa nada, sí. Mujer. Me llamo Rebeca. Rebeca, mucho gusto. Y decirle a tu amiga que la vi un poquitico alterada, que ya entendí el asunto, pero sí, que también sí, entienda es que mi parte. Sí, ella se quedó muy fácil, ella súper fácil, entonces le pido una disculpa. Ok, señorita Rebeca, que tengan buena noche. Hasta luego. Vamos pues, hombre. Mira cómo aprende a usar el dedo, míratelo. ¡Jal! Sí, señor, usted sabe cosas. Metes de general 1, Nea. Claro. Pero no me trates así, Antonella. ¿Cómo? Uno, dos, tres, sonido, me copian. Me copian, hola, hola, sonido. Sonido, un, dos, tres. A las órdenes de ustedes quedo para iniciar la ceremonia, querida ciudadanía. De una, padre. Listo, vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Aquí al lado derecho, desde la perspectiva del padre, pues ya está organizado el grupo Sura. A la parte izquierda también ya está organizado la policía. Entonces, padre, si gusta, puede iniciar la ceremonia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos amén. Hermanos, han sufrido al perder a un ser querido. Pero en este momento de dolor podemos decir llenos de esperanza, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia, Dios de todo consuelo, Él nos conforta en todas nuestras tribulaciones. Un día nuestro hermano, el alcalde Alirio Gaviria, fue recibido a la iglesia y se derramó sobre su cuerpo el agua como signo sacramental de nueva vida. Hoy con afecto y respeto, derramamos el agua sobre su cuerpo, como reconocimiento de una nueva vida que selló definitivamente a nuestro hermano, el alcalde Alirio, como un hijo de Dios. Oh,
man. Que es un ferret. Uy, zona, sabía tener un tote. Ay, está vieja, parce, Dios santo. Relajarlo, amor, nada más. El señor esté con ustedes. Ay, no, amor, si va a estar así mirándome así todo el rato, yo me voy. Escuchen tu bondad, señor, nuestras súplicas, ahora que imploramos tu misericordia por tu siervo, el alcalde Alirio, a quien has llamado de este mundo. Dígnate llevarlo al lugar de la luz y de la paz para que tenga parte en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Les invito a que escuchemos con todo respeto la lectura del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. De lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no pierdan la calma, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y me voy a prepararles el sitio. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y lo llevaré conmigo para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. El apóstol Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Ya saben de dónde me saqué la sombrilla, gente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Unas palabras sencillas que podríamos decirle, lamentando la conmoción que produce esta muerte. Recordar el buen legado que el alcalde hoy nos está dejando. Un legado de humildad, un legado de nobleza, un legado de sencillez y que siempre él tuvo un buen espíritu. ¿Está atardeciendo o está amaneciendo? Para trabajar por los más pobres y vulnerables de la ciudadanía. El Señor tenga en su eterno descanso al alcalde. Donde quiera que esté, el Señor tenga misericordia. Y tú sientes cerca un barullo de todos nosotros, y no sabes ante qué los debidos es un ángel hechos de la fuerte delincuencia que sangrienta no que ha habido en la ciudad. Para acercar a esta bendición, y no dejemos de orar para que todo vuelva a la santa paz con la que siempre estamos acostumbrados a vivir, pero sobre todo no recordar esta muerte como un hecho luctuoso, recordar este acontecimiento como la vida de un hombre que dejó huella en nuestros corazones y que su recuerdo será imborrable. Terminemos nuestra celebración uniéndonos como hijos de Dios, repitiendo la plegaria que el mismo Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. En ese momento, según la costumbre cristiana, daremos sepultura al cuerpo de nuestro hermano Alirio. Oremos, confía a Dios para que en toda criatura vive. Este cuerpo que enterramos ahora en debilidad, pidamos que Dios lo resucite en fortaleza. Estamos enterrando al que matamos ayer, Max. Que el Señor sea misericordioso con nuestro hermano para que libre de la muerte, absuelto de sus culpas, reconciliado con el Padre y llevado sobre los hombros del buen pastor, merezca gozar de la perenne alegría de los santos en el séquito del Rey Eterno. Antes de separarnos, permítanme unas palabras de despedida y agradecimiento en nombre de todos los familiares de nuestro querido hermano Alirio, sus amigos, sus allegados,
la gente que él más quiso. Está desafinada la guitarra. Su acompañamiento y su presencia aquí expresan en primer lugar el recuerdo y el aprecio que tanto teníamos por él. Pero especialmente les queremos agradecer su oración sincera, porque la familia y a todos por igual nos consuela a compartir con ustedes la fe en la resurrección futura. En tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano. Nos sostiene la esperanza de que resucitará con Cristo en el último día, con todos los que en Cristo han muerto. Te damos gracias, Señor, por los beneficios derramados sobre tu siervo en su vida mortal, signos de tu bondad y manifestación de la comunión de tus santos. Escucha nuestras oraciones, Dios de misericordia, para que se abran a tu siervo las puertas del paraíso. Agáchate. Y nosotros, los que aún permanecemos en este mundo, nos consolemos mutuamente con palabras de fe, hasta que salgamos todos al encuentro de Cristo, y así con nuestro hermano gocemos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. El alma de nuestro hermano, el alcalde Alirio Gaviria, y la de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Los bendiga el Señor nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden quedar en paz. Bueno, en paz quedó el alcalde, porque toda esta gente poco a poco irán muriendo. Un pedo vaginal. Respete. Gente, hay cosas y cosas para el rol. Una cosa es hacer reír, pero en un velorio comentarios así quedan un toquecito desatinados, huevón. Pues eso no tiene sentido, marica. Dejen eso para otros espacios. Respeten el rol, que aquí hay gente que puede estar llorando, huevón, de verdad, porque le tienen aprecio a los personajes, marica. Los comentarios para cagarse de risa en otros ambientes, huevón, en otros roles. Aquí un poquito de seriedad. Mi personaje es de los que los que mató a este huevón, pero... Oiga, un poquito. ¿Qué pasó, hombre? Me mojé un poquito. ¿Se mojó? Sí. Ese está lloviendo fuerte, hermano. Uy. Carlos. Es hora de aprender. Vamos a aprender. No, negativo, señor. Alguien va a decir unas palabras para Liria. ¿Me escuchan? Hola, hola, hola. Ese comentario sí me hizo reír. Es que quieras banar el refrigerio. Bueno, si me permiten unas pequeñas palabras en nombre de toda la institución de Sura. El doctor Alirio, sabiendo que desde sus inicios fue una persona de las cuales estuvo a cargo del hospital en cierto tiempo, también fue una persona de mucho entendimiento y sabiduría, la cual a lo largo de su existencia dentro de mi conocimiento, pues se ha formado y se formará siempre una gran amistad con él. Al cuerpo de Sura estamos totalmente de luto a la muerte del doctor Alirio. Esperamos que su cuerpo descanse en paz y que arriba le esté gozando de un eterno paraíso junto a Dios. Muchas gracias. Se la preste. Yo también tengo unas palabras para decir. Solo quiero decir que a pesar de todo, a pesar de tantas embarradas, yo aprendí mucho de ese hombre. Y la verdad,
Es que no hubo más amor sincero y bonito. Que alirio nos dio a cada uno de nosotros. Lo recordaré siempre. Me harán falta sus peleas, sus idioteces. Y al maldito que le hizo esto. Y el hijo de puta que le hizo esto. Que se atenga. No tengo nada más para decir. Yo también quiero decir unas palabras. Gigi Rosado, que hijo de puta para rolear, ¿todos socio? Me escuchan. Sí, sí. Gracias. Alirio, no tengo muchas cosas para decirte más que gracias por todo, por las risas cuando ibas a visitarme al hospital, cuando te ponías a bailar conmigo, cuando estábamos los dos desocupados y bromeábamos. Te voy a extrañar mucho. Fuiste un gran amigo el poco tiempo que convivimos y siempre voy a agradecerte que, a pesar de que a veces tenía un mal día, me lo alegrabas de alguna forma. Bien ahí la fonda, bien ahí la fonda. Siempre tenías una sonrisa para regalarme y pues nada, espero que estés bien y ojalá nos podamos volver a ver. Y nada más. Ay, para esta gente es muy poco seria, Nea. Yo sí recordaría las veces que culió con Alirio. Qué gonorrea de recuerdos para un funeral, ¿no, Nea? Uy, no, pa, yo no voy a poner ni nada. También quiero decir unas palabras. ¡Virgen del Carmen! Alirio... Nico, gracias no por el follow. No solamente fue el mejor alcalde de la ciudad, sino que también fue el mejor jefe de hospital. Y le doy las gracias a él porque me enseñó todo lo que sé. Andele, Chu. En nombre de la Policía Nacional. Deberían hacer unos tiros al aire con la policía, ¿sí me entiendes? Un más sentido pésame a sus familiares. Y que sepan también las personas que mataron a Lirio, que le pusieron ese bombazo que dejaron a toda una familia sola. A un padre responsable que veía por sus hijas. No tengo nada más para decir. Ellos calmados, que la historia apenas está comenzando. ¿Cuál es el afán si no la pasamos bien solos con los muchachos acompañados? No hay afán. En algún momento haremos, no sé, de pronto se enamora de alguien o tiene una novia, ya veremos. Con Jaime ya lo vivimos, ahora disfrutemos de otras cosas. Respeta pues, hombre marica, te veo hacer otra vez una maricadita así y te escalabro, weón. Esto es un entierro, manito.
O quien quita que encuentre el amor en un hombre, gente. Uno no sabe, parce. Qué bien que lo hizo Nick Sebas con el padre Cucho. Quien quita que haya un matrimonio entre Siniberto Madera Fina y Emilio Santana. Papá. Ay, Nea. Sal de ahí, papá. Uy, eso sí me dolió, gonorrea. Qué gonorrea. Uy, Nea. Ya se va a levantarse, papá. Uy, qué cagada más grande, weón. Uy, no, soy ya muy fuerte, Nea. Esto ya como persona, ¿no? Ya, eso sí me parece con honor. ¿Está todo bien? Bueno, hasta la próxima. Compren en arra. Me vuelvo el padrino de la hija de Alirio. No, yo quiero que él esté aquí conmigo. Le me está aquí. Él se va a levantar. No, mi amor. Sí. Créeme que tu papi te va a cuidar mucho, mucho, mucho. Pero desde el cielo, él ahora está en un lugar mejor, mi amor. Ya voy saliendo del lugar. No quiero. Yo sé que tú no quieres, mi amor, pero... esa decisión la tomó Diosito. Cuando... ¿a la señora por qué la tiene encargada? Cuando a uno le llega la hora. ¿Se accidentó o qué? A la de Rosa. De que Diosito lo llama, no, no se puede hacer nada. No entiendo. No sé, mi amor, yo sé que no entiendes. Cuando estés más grandecita, me vas a entender. Vamos, mi amor. ¿Quieres ir por un helado? Quiero ir con papá. No, mi amor. Siniberto está rayando al juicioso. Dile, papi, voy a estar muy bien. Cuídame mucho, por favor. Qué chimba de clima, weón. Quiero que se vayan para tirarle un puñado de tierra a la tumba. Papá, cuídame mucho. Vamos, mi amor. ¿Cómo está la niña? Mal. Vamos. Vamos por un helado. Sí. Vamos. Chao, papá. Uy, gonorrea. No, niña, váyase. Que usted, no, me va a hacer... muchachos. Usted me va a hacer chillar y mi personaje es más malo que cagar sangre. Vamos, hombre. ¿Dónde está la señorita? Señorita, acompáñame. Aitana. Yo voy a hablar... ¡Virgen del Carmen! Con el general y... para lo de la niña. ¡Hostia! Sí. Ayer yo hablé unas cosas con Kayla y... Señor, llegaron unas camionetas negras. Yo vengo con ellos relados, que ellos ya están. Yo no me puedo esconder, muchachos, por la simple y sencilla razón que yo voy a ser el alcalde. ¿Me voy a entender? A mí me da igual que me vean o que no me vean. Y de hecho yo quiero que si en algún momento llega a ser Emilio, tan importante como el diablo o algo así, la gente sepa que es él, cómo se ve, cómo habla, y su nombre y su apellido. Sobre todo que retumbe el Santana por toda la fucking ciudad.
Aleta, aleta. Me gusta eso, que la gente viva los sentimientos que despierta el roleplay. Eso es importante, parce. O si no, ¿qué sentido tiene el roleplay, no? Ustedes saben cómo vivía yo el rol con Jaime. Había momentos en los que era tan intenso que también me salían las lágrimas o sentía ira real, parce. De eso se trata, weón. Pa' eso roleamos. El que no llegue a conectar así con el roleo, pues... No lo estoy excluyendo, pero yo creo que debería soltarse un poco más y tratar de lograr esos niveles de conexión tan fuertes con un rol que le hagan sentir las emociones del personaje. ¿Ya? Y nada, me alegra mucho por Manji, weón. Todo esto es el resultado de un gran trabajo a lo largo del tiempo. Y pues espero que con su nuevo personaje también la rompa. ¿Cómo no van a cantar en el...? Ay, gonorrea. Vos agarraste las llaves de mi camioneta. Abrila. Creo que te tenés que subir vos. Epa. Boom. Claro, es que literalmente en el directo se vio como si nos estuvieran fastidiando intencionalmente y por eso fue que la reacción de Emilio pues fue agresiva, weón, confrontarlos. Yo pues gonorreas, no sé qué, quién es el que me quiere matar, pues que lo haga, pues, pero mirándome a la cara, ¿sí me entienden? Pero si fue un bug, pues no pasa nada. Pero yo evidentemente, así sea un bug, yo no voy a dejar de rolear que me sacó de onda esos disparos, ¿no? Acércate un poquito que no te escucho, mijo, ¿qué me decís? Ah, camioneta está... ¿Está qué? ¿Está qué? Ñata. ¿Está ñata? Ah, no, pues no pasa nada, mijo. Hola, Suji, ¿cómo estás? Bienvenida. Pero no tenemos algo por hacer o nada. Efectivamente, ahorita les digo qué tenemos que hacer, muchachos. Todos estar atentos, que creo que vamos a estar en un camellito importante ahorita. Señor. ¡Virgen del Carmen! ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Bueno, en fin, borremos esto. Violeta Shorts. Esta va a ser la que se va a ganar el tiro en la cabeza. Yo le mando un mensajito a este weón. Violeta Shorts está en todos lados, hermano. Naranjas, ¿vos en dónde quedaste? ¿Tenías vehículo o qué? Sí. Ok. Hay muchos recuerdos bonitos, parce. El día que... Yo me acuerdo el día que Jaime se despidió de Ana. Que le dijo que ya... Que era mejor alejarse. No, ¿cómo fue? Creo que Jaime le preguntó a ella que qué era lo que quería. Ella le dijo que no sabía. Y... Muchachos, cuando puedan, todos a la finca, ¿vale? La de siempre mientras tanto. Sí, sí, señor. Que creo que Jaime le dijo a Ana que él sentía algo más por ella, pero que le gustaría saber qué era lo que sentía ella. Que si no sentía lo mismo, era mejor alejarse. Fue una vuelta así, ¿no? Y le cantó...
¿Cómo? ¿Cuál fue la que le cantó? Le cantó la de... si tú quieres... No, le cantó la de... ¿cómo se llama la canción? Se me olvida. Bueno, le cantó una canción y ese día yo terminé muy triste, parce. A mí me dieron ganas de... Creo que ya a mí se me zafaron las lágrimas y todo. Y la gente es muy de chipear, digamos, las parejitas que hacen rol juntos, parce. Y por ejemplo, yo hice rol con Suji, hice rol con Kat, con Camilita, y ellas mismas pueden decir, parce, que yo nunca intenté cortejarlas a ellas románticamente fuera de rol, ¿me entienden? Para mí lo que es rol es rol. Evidentemente lo siento y les agarro mucho cariño a ellas como compañeras de rol, pero yo no soy un hijo de puta buitre que con cada mujer que rolea comienza a hablarle por Discord, ¿cierto? Y Suji y yo siempre teníamos una conexión muy brutal para el roleíto. Y lo mismo con Kat, con Cami y demás, parce. A lo que voy con esto, marica, es que... Es que... Pues nada, que... Finalmente... para sentir las emociones del personaje no es necesario involucrar los sentimientos propios de la persona. Simplemente vivan lo que les haga sentir el personaje. A ver, yo con Chule no comencé por un roleo. Chule y yo comenzamos a hablar por Red Dead Redemption. Comenzamos a conocernos, a hablar todos los días. Y ya ha pasado un año, casi dos, desde que estamos hablando. No fue por roleplay. Y en roleplay nunca fuimos pareja. Siempre éramos como el parchecito, ¿cierto? No más. Un momento en el que yo sí quería tan con el personaje de Chula hacer un matrimonio y toda la vuelta. Pero nada. No se dio. Y evidentemente, pues cuando yo roleo con Chul, pues me siento en mucha más confianza porque la conozco y demás, ¿cierto? Hay unos niveles de confianza exagerados entre ella y yo. Pero eso no quiere decir que con otras personas no pueda rolear y también encontrar, pues, esa comodidad. Muchas gracias a Jordan, a Justy, a Santiago, a Dior, a Nico, a Juan José, a todos, parce, los que han dado follow en este capítulo. Muchísimas gracias. Vamos a tomar champán hoy, ¿ok? Uy. Casi me cargo la mesa, hombre. Ese sentado está muy culero, socio. No me muevas la silla que me haces caer, hombre. Siniberto, tráete una botellita de champaña, pues. Me hiciste sentir en el... Sentar en el aire, mano. Carraspanda. Siniberto, hacele pues, ¡home! Tráete una botellita de champaña, mijo, que estoy que me tomo algo para la sed. Esta casa es bonita, sino que es que está muy mal ubicada, weón. Aquí es donde todo el mundo hace las paris. ¿Sí o qué? Bailas, aquí no se puede hacer ni mierda. Siniberto es que no me escucha. A ver. Si tú quieres amor, anda, a mí no me importa, yo te quiero morir. Esa es la canción que quería recordar, y apenas la vine a recordar. Y por cierto, tengo un pollo que ni en el Ara las venden. Ay, socio, quedamos más eliminados para el mundial que un hijo de puta. Me pongo a pensar en eso, nea, y me dan es como ganas de llorar, weón.
Parce, vea, muchachos, yo les voy a decir algo. El roleplay engancha mucho la primera vez que lo probás. Y es como todo. La primera vez que uno prueba algo es mucho más adictivo. Quiere decir que la primera vez que de pronto los que no han roleado vayan a probar el roleplay, se van a pegar una enganchada a la hijo de puta. Ya luego se va volviendo monótono. Si el servidor se va estancando, vos te vas aburriendo. Si tu historia no avanza, te vas aburriendo y eso. Y llega un momento en el que, como me pasó a mí, me saturé tanto que decidí tomarme un descanso largo de roleplay. Pero, por ejemplo, ahorita que la historia está buena, que hay buenos personajes, que la gente está involucrada, que la ciudad está chimba, pues a uno le dan ganas de rolear todos los días. Entonces, por eso es que llevo las últimas 2 semanas a tope, weón. Chini, ¿me escuchas? Chini, ¿por qué no me hablas, hombre? Patrón, ¿dónde está? Ya estoy acá. No, ah, sabes, yo estoy aquí sentadito en la piscina, hombre. Esperemos, estamos esperando instrucciones. Vamos a ir a recoger un encarguito que nos llegó de lo que teníamos pendiente. ¿Pero está en la mansión anterior o en la nueva? No, ¿cuál nueva? Si no tenemos nueva, ¿no? En la anterior. Ah, ok. Donde estuvimos ayer es un lugar de paso, mientras tanto, y de pronto... ¿para cuando tenemos que reunirnos? Ok, pensé que ya lo habían entregado. No, negativo, negativo. ¿Qué más, patrón? Siniberto, ¿cómo vas? Alalo. ¿Todo bien o qué? Siniberto, usted me está ignorando solo a mí, cabrón. Te acabo de pillar. ¿Qué pasó? Porque yo a él sí le respondí, si a mí no, hombre. Usted no está hablando. Oigan, a este. Le llevaba hablando como media hora. Yo no lo escuché. ¿Qué dice, pues, Ome Gómez? ¿Cómo va todo, hermano? Todo bien, patrón. Ahí tenemos las placas. Tuve un pequeño inconveniente, sí. Pero ahí supe sortearlo porque estaba tomándole una foto al vehículo y en esas llegó esta mujer violeta, pero yo le dije que como yo tengo carros tuneados y la camioneta de ella también es de la misma marca que mi carro, estaba guardando una foto para el recuerdo. Tengo en este momento la mano en la cara. Ya llegaron ahí y se la llevaron, entonces todo bien. Las camionetas. Tenga cuidado para la próxima, hombre. Sí. Está cómodo. Y pon chao. Ponchate ahí. Ponchate ahí. No, muchachos, vamos a las camionetas que tenemos trabajito. Sí, señor. De camino les explico mejor. Vale, es que ahora escuché algo raro en la radio y me preocupa, pero no sé qué era. Ustedes escuchaban que como que tocaban muy seguido la radio. No sé si es que nos estaban saboteando. ¿Qué? Sí, señor. Si quiere, cambiamos de día. ¿Nos cambiamos o qué? ¿O será que es todo tranquilo? Pues yo no sé, pero yo creo que eso está mal hecho. Cambiar por seguridad. Pasémonos entonces a la... Ah, pues aquí se las digo. Sí, exacto. Aquí se las digo. Pasémonos a la... No sé, a la... 191 de una. Ay, perdón. Bien. Tengo una mano en la radio, señorita. Me atienden. ¿Me escuchan ahí? Me copian en la radio. Me copian la rola, me copian. Sí, ya, yo le copio. Pero me escuchan.
Sí, te escuché, Siniberto. No, no se la pongan todavía, pero téngala ahí lista, lista. ¿Los demás muchachos vienen o qué? Juicioso y Diego y demás. Ya los estoy llamando. Ok, ok. Vamos sacando camionetas de trabajo, muchachos. ¿Saco la mía? Correcto. Para yo sacar yo de ellos. ¿Yo cuánto dinero tengo, Nea? 500.000, no está mal. Le vais a pedir un convertible a los patrones, pues. ¿Cómo así? Que me den un premio, porque yo creo que yo he sido el empleado del mes. ¿O qué, gente? Patrón, probando radio. Eco, le confirmo, recibido. Vino la finca. Recibido, muchachos. Señor Tobos, ¿por qué te gusta mantener tirado en el piso, hombre? Es que ponchate así, verás, es que tú no, vos se ponchas, mira, mira, mira. Ay. ¿Cómo que ponchate? Ni que fuera rueda inflada, hermano. No, pero usted no entiende. Ponchate, pues, ¿qué? Parche, pues. A ver las estrellas, ¿o qué? Sí, no, ¿Con cuál es? Es que prácticamente es que usted se poncha ahí tanto que es que me sobo y todo. Me sobo. Es que mira, la vida del rey. Que mira, vale, ya, vale. Mira ya. Es que ya. Y se la escucha, juicioso. Ok, ok, pensé que no me escuchaban. La finca, nos encontramos con el patrón de Emilio. Ya, está acá en la finca. Ah, listo, me la voy llegando. ¿Ves la constelación Frikitouna? Sí, usted ve prácticamente. Es que mira ya, mire. Ya, usted ve ya. Yo allá veo prácticamente el universo. Pero no, es que prácticamente, es que mira, ay. Esa es tu mafia, gente, la mía no, Portémonos serios, pues, muchachos. Listo, yo creo que ya estamos todos los que estamos operativos. Ya voy llegando. Sigamos, pues, todos con pistolita, muchachos. Sí, señor. Ok, muchachos. San Felipe, bienvenido. Ahora con los de arriba para que miren como que el sonido de la radio. ¿Para que lo arreglen? Pues no que lo arreglen, que lo cambien por uno que no sea. ¿Sí me entiende? Pero a mí me parece que están bien. No, pues que eso suena. Usted, por ejemplo, le va a hundir una vez. Y era. ¿Vio? Es como que es no, lo escucho como mucho, ¿sí me entiende? Que le pongan uno más suavecito. Bueno, ahí veo qué hago. Por uno más suave. ¿Tiene ese mal? ¿Cómo? Mira. Todo mundo de negro, porfa, muchachos, ¿vale? Sí, señor. ¿Me cambio? Ah, sí, está bien. ¿Cuál es? ¿La pistola cuál es? La legal. Ah, yo soy el único que ando con el legal. ¿Cómo? Yo soy el único que ando con el legal. Creo que sí. Y debería sacar la licencia de armas también, hermano. Yo la tengo. Ah, ok. Cuando pueda, cómprese una pistolita legal. Una mente silenciosa no hace ruido. Analiza cada patrón que el incidente le ha crecido. La desconfianza golpeará hasta el enemigo, porque más o menos... Les parece que me mandaron ya la ubicación.
Y borré los mensajes, hermano, y perdí la ubicación prácticamente. No, a mi mamá sabe eso varias veces, güey. No, Dígale que no. vuelve la mande. Ya, la pedí. Listo, señores. Vamos a camioneticas. No llevemos carros particulares, por... ¿Cómo, patrón? No le Puras escuché bien. camionetas. Y quítese eso aquí, Camionetas. muchachos. Le hemos Sí, dicho señor. varias veces que sin máscara aquí, por favor. Así es el código. Si busca respeto, Que se hace en otra respeta. mionca. 500, 912. Ya la Ahí van a caemos sacar. varios. Correla, correla ahí, correla. Es que si ustedes la guardan en un garaje que no sea el de ahí, no la pueden sacar. Estoy volando. Yo creo que nos toca darnos plomito ahorita, señores. Vamos a ver qué tan panguano estamos. En la postal es 912, para que sepan los de la otra mionca. Aguanta para que vayamos juntos, hombre. Ahora. Esa mionca suena muy rico. Esa mionca es una belleza, sí, señor. Yo pienso que la comida y la bebida está muy intensa, parce. Debería bajarse mucho más lento. Es mi opinión, ¿no? Yo pienso que es tan estrés. O sea, uno come 3 veces en el día, weón. Y aquí está uno constantemente coma y tome y coma y tome. Es mi opinión, ¿no? Yo creo que está muy, muy, muy intenso, parce. Gentecita ahí en la fonda, hermano. 47. Nice. Escúchenme, muchachos. Vamos a hacer algo del negocio. Yo creo que vamos a recoger unos insumos. Por lo tanto, todo mundo siguiendo mis órdenes. Las órdenes las doy yo, ¿vale? Nadie más da órdenes a no ser que yo se lo permita, ¿vale? Van a escuchar mis instrucciones. Si hay que disparar, yo voy a dar la orden. Y el único motivo por el cual ustedes pueden disparar sin mi consentimiento es porque sus vidas estén en riesgo. De resto, a mi voz. ¿Listo? Sí, señor. Yo. Vamos a hacer las cosas bien, muchachos. Ay, amor, que despiertan las penas. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay que hacer también la vuelta de la pastilla para borrarle la memoria a los pitujos. Ay, yo, la verdad que eso me vale verga, weón. Yo no lo haría, pero si Nea dice que lo hagamos, ¿Nos pues... ponemos la máscara ya o sin máscara? De momento yo creo que sin máscara, aguanten. Listo. De momento sin máscara, muchachos, vale. Un segundito. Veamos cómo está el panorama. Sí, coloquémonos mascaritas mejor. Listo. Gracias.
Ojo, buenas. Buenas. Buenas, buenas. Buenas, ¿me escucha? Señor. Háblale ahí y decirle que necesita. Patrón, que desmonte, que desmonte. Hoy el Sopas no pudo despertar en la Matrix. Estedito, mijo, ¿cómo vamos? Ma, pues Santana, todo bien. Agachadito ahí, muchachos, que no me vayan a caer. Que no me caigan, montes ahí donde quepan, hermano. Eso, aquí lo que hay es espacio. Espere, yo chequeo aquí las coordenadas, hermano. Sopitas, papi, un saludito. Espero que te encuentres muy bien, mi hermano. Sí, puta torreta, ya, eh. Uy, qué chimba de noche, weón. Manda todos estos insumos de China, hermano, y Express, y usted sabe cómo... ¿Cómo es la vuelta? La cosa es mejor evitar, hermano. Correcto. Sí, 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 sí. Agárrense bien, muchachos, que no caigan. Que me agarre esa torreta. Puesto Santana. Pues nada, muy tristes por ese entierro tan triste que hubo. María, qué tristes, hermano. Conmovidísimos. Sí. Bastante. Yo por ahí estuve chequeando a ver. Yo la verdad que lo quería ver en primera fila. Pero lo alcanzó a ver, que es lo importante, hermano. Sí, sí, yo lo quería ver en primera fila, hermano, porque si me entiende. Quería asegurarme que si estuviera bien muerto ese cabrón. No, es que mira pues cómo te parece. En el momentico que estuve por ahí, estuve revisando y había una gente ahí como... Me sospechó ese hermano. Yo no entiendo por qué se ponen a tomar fotos o andar detrás de la gente y mirando a la gente en un funeral. Ya, 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 sí. Yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero eso no solo en un funeral, eso es en todos lados. En todos lados todo el mundo anda como de fotógrafo, como que no pueden ver una camioneta porque le andan tomando fotos. Es como una epidemia. Todo el mundo desconfía, todo el mundo. Sí, hermano. Como que no puede haber gente normal, pues. Eso me parece a mí lo más de raro. Sopita, muchas gracias por esos 6 bitazos, mi pana. Creo, hermano, que... Por los últimos días vamos a comprar unos carritos bien, bien humildes. Hablar ahí con el tipo del concesionario a ver si nos compramos unos 4 o 5 Renault 9. Para andar bajo perfil. Ahí. Sí, hermano, y por ahí tiene como unos Kia Picanto muy bonitos. Los carritos chiquiticos. Sí, sí, sí. El Naranjas tiene un Sandero, me parece que es, una vuelta así relajada. Sandero, eso, carritos pues que no llaman mucho la atención, hermano, porque si usted anda con una camioneta en esta ciudad parece que... Imagínate. Sí que me meo, weón. Qué linda que se ve la fucking ciudad de noche, sí o qué, parce. ¿Ustedes se imaginan cómo va a ser GTA 6? Va a ser una puta locura. Y no, el directo no se ha caído hasta el momento. Chris Rabe. Las bengalas, ustedes las ven. Perdón, usted no se pone máscara. Sí, sí, correcto, las vemos. No, sin máscara, no me preocupen, muchachos, que está el ruso. Ah, sí, señor. Subimos. Sí, suban, muchachos, el ruso les dice. Buenas, ¿cómo vamos? Caballero, ¿cómo se encuentra? Oh, señor Santana, ¿cómo se encuentra? Muy bien, la verdad. No mejor que usted, pero María, por aquí estamos. Ah, no, eso es todo, usted sabe, siempre la zorrita por delante y lo muerto para atrás. Correcto, sí señor, cuénteme, ¿qué tenemos por ahí?
A ver, el día de pero hoy el tercer será que si sale de Bélgica, las islas belganas. Están llegando una metanfetamina. El problema es que está cruda. Ok. Entonces, ya tocaría. Yo se las pasaron. Ya se las doy a ustedes. No va a haber ningún problema. Y ustedes las pueden procesar. Perfecto. Aquí los muchachos, aquí entre los muchachos hay varios que saben de cocinar esa vuelta, ¿sí o qué, muchachos? Sí, señor. Como haciendo pancakes. Entonces, sí, pancakes, pero locos. Poquitico crazy, sí, sí. Poquitico pancake crazy. Bueno, la se encuentra ahí en la furgoneta. Ok. Están todos los componentes para que vayan bajando y les vayan pasando la lancha. Ok, muchachos, oyeron. Manos a la obra. Ay, ¿cómo le fue, señor Santana? ¿Cómo te estoy oyendo? Hombre, pues estuvimos ahorita en el acto conmovedor que vos sabes que estaba sucediendo, ¿cierto? Ya no veo nada. Haciendo acto de presencia y averiguando, pues, qué era lo que pasaba. Cállemosle espacio a los muchachos, córrase para acá, hombre. Dándole, pues así, verificando que el trabajo hubiera quedado bien hecho. Y pues se ve mucho movimiento raro en la ciudad, hermano. Mucha gente como prevenida, tomando fotos. Mucha delincuencia, gente disparando sin sentido. Y a mí esa maricada me tiene tan cansado, hermano. Gente disparando sin sentido. Sí, correcto. Hubo uno que sí fue un malentendido, pero luego de eso hubo más gente disparando como sin puta razón, es un puto funeral a que van a disparar, ¿sí me entiende? La gente está loca, la verdad. Entonces, pues eso, la verdad que son ese tipo de cosas que yo quiero acabar en la ciudad, hermano. Que cuando toque matar a alguien sea porque en realidad se lo merece, no como por deporte, ¿sí me entiende? Exactamente, alguien que tenga diversos problemas de corrupción, ya sea un enemigo público, la verdad. Correcto, sí. Entre otras cosas, porque hay mucha gente por ahí también dando papaya, mucha gente metían problemas para arriba y para abajo. Y a esa gente también hay que irle diciendo que manejen un perfil un poquitico más bajo por las buenas o por las malas. Como es el caso de esta muchacha, como es el caso de esta muchacha del Vanilla, que no se mete en una para meterse en la otra, ¿sí me entiende? Y vos sabes que el Vanilla es un punto de información el hijo de puta en esta ciudad. Por ahí pasa todo mundo, los manes en medio de una beba, así todos borrachos y con una vieja, eso sueltan la sopa. Entonces, no, el borracho dice la verdad. Entonces no nos conviene tampoco desaparecer a la vieja, pero debe volverse un poquitico más inteligente para actuar, ¿sí me entiende? Y así como ella, muchos otros en la ciudad que no saben hacer las cosas, hermano. Entonces, y ya mucha atención de la policía. ¿Cómo dice, perdón? Que llama mucho la atención de la policía. Correcto, no, y no solo de la policía. Es que si fuera solo la policía, yo no estaría tan preocupado. Sino que llaman la atención de todo el puto mundo. ¿Vos me entendés? De los buenos, de los malos, de fulanito y perencejo. Y eso, la verdad, que no nos conviene a nosotros. No, con nada, la verdad. Con esa gente no se puede trabajar entonces si no saben actuar con cautela. Que uno nunca sabe, nos puede estar llegando a la DEA. Perdone. Correcto, correcto. FBI, entonces. Y vos sabes cómo son las filtraciones. Con que se filtre con una persona, se filtró todo básicamente, ¿me entendés? Desde que algún estadounidense comienza a sospechar de esto, un gringo comienza a sospechar. Ya, pero. Correcto. Entonces, pues nada, básicamente es mi resumen de todo lo que he ido viendo. Sobre todo estos días que he estado como tan presente en el día a día de la ciudad, hermano. Pero esperemos que poco a poco podamos ir cambiando algunas cosas que no nos gustan. Y poniendo en cintura a las personas. Correcto. Ah. El problema es que, ¿sabe qué siento yo? Que a pesar de que se muera la gente, las personas no aprenden la lección, hermano. Me hago entender. Por ejemplo, se murió Alirio. La gente sabe que murió por corrupto, por sapo, por meterse en negocios que no debía y demás.
pero a la gente le vale 300 metros de verga y mañana van a estar haciendo exactamente lo mismo que el hombre hacía. Entonces como que la gente no interioriza ese precedente. Es como si les valiera literalmente kilómetros de mondá. Exactamente. No, no le importa. Hasta que le toca a ellos mismos. Hoy en día la gente, si te das cuenta, hoy le están llorando y mañana se están burlando del muerto. Ay, vamos a recogerlo. Cuidado si ahogan los demás muchachos, cuidado. Dios santo, no saben nadar. No saben nadar, ¿cómo la ve pues esa gente con la que yo trabajo, hombre? No, lo va a tener que coger una piscina. Y tenemos piscina, pero nadie la usa. No. Ah, se tiene traje de buzos, ve. Anda a rescatar a tu compañero. Tiene traje de buzos, te lo va a buscar. Uy, no, qué mala gente. Ay, tú lo manda. A este paso se van a ahogar todos estos pandeonos, hermano. No, que se ahoguen, bueno, pero que tire la mercancía del agua y ya es otra cosa. Sí. No, pero se la va a subir ahí a la... ¿Ya estamos o qué? Sí, ya. Creo que ya. ¡Santana! ¿Estamos, Teito, o qué? Vamos, hermano, que la marea... Va, Ruso, nos hablamos pues, mi hermano. Hasta luego. Vale, Santana, que la va muy bien. Oiga, hermano, ¿y este dónde sacó ese traje? Yo no sé, yo tenía uno, patrón. Pues María, ¿estamos todos? Al parecer. Creo que sí. Échale chancla eso. ¿Y el que tragó agua salada, qué? ¿Lo sacaron? Sí, sí está sí, por ahí. Vale. Se cayó uno. Espere. Espere, que cayó uno. Mijo, usted no tiene como una buena relación con el océano, ¿qué? Venga para acá, pa. No, mire. Ese muchacho se ahoga tomándose una Pepsi Cola, hermano. Que se agarre esa treta, que se agarre. El de aquí abajo se agarre. Agárrate del piso, hombre. Siéntese ahí, manito. Venga, lo cargo, yo lo cargo para que no me caiga. Qué duro, hermano. ¿Y qué pasó conmigo, huevón? Ay, Dios mío, estoy viendo cosas alucinantes. Espérate que yo también estoy todo borracho. Más, hermano, ¿qué le pasó? No, diga, que usted se maluquea. No, estaba un poquito LSD, un poquitico viendo cosas raras. Creo que prácticamente es que estaba viendo yo. Ay, hijo de orrea, creo que se cayó el patrón. No, yo estoy aquí. Ah, pensé que había caído. ¿Quién se cayó? Ay, mira esa bola. ¿Cuántos nos faltan? No. Te lo pregunté quién falta y no quién queda. No, yo ahorita mando un bote para que lo rescaten, hermano. Uy, se cayó, creo que cayeron. No, estamos todos. Ahí vamos. Venga, le cuento que a este paso vamos a llegar a esa paleto socio con esas medias olas. Hermano, con la Z, está niña. Muy alta hoy. La marea está muy alta. Ay, yo estoy reviendo el Titanic otra vez. Marea está muy alta, está buena para hacer una trova, hermano. ¿Quién se la tira, pues? ¿Quién es bueno para trobar? Yo sé que el juicioso es bueno, pero para trabar. Para trabarme. Si no. Tu marica le metió un fretazo al boquitón, ¿qué ve? La marea está muy alta y la pincha está cortica. Venga y péguese de esa. Si le pica la cuquita. Y soy un trovador innato, parce. Hoy ha sido el día de los rezos.
No, no, ¿qué le pasa al mar, weón? A lo bien, está super crisis. Muchas gracias a Sopitas y a Kraven por esos vitazos, señores. Muy bienvenidos que son. Si pilla. Gracias, Wherever, por ese follow. Uy, me tiré esa trova y de una se suscribió a alguien. Uy, hermano. ¿Qué? ¿Qué se me salió? Volte, ya, agárrese duro, hermano. ¡Míralo, míralo! ¡Se cayó, se cayó, se cayó! ¡Se cayó, se cayó! ¿Quién más falta? Uy, socio, solo quedamos como tres, weón. Sí. Ay, gran hijo de puta, naranjas, naranjas están naranjas. En el fondo del mar. Naranjas. No, hermano, espera, yo llamo. Naranjas y Diego. Llame a ¡aló! Marinos. Ay, otra vez se cayó. Cuídate, cuídate. No, colaborame con un man que se... Ay, hermano. Oiga, ¿y si nos cargamos entre todos para que no nos caigamos? ¿Pero por qué se caen? ¿Por qué yo no me caigo? Porque es que la marea los tira, la marea los tira. Lo que toca es que se hagan bien para acá, bien para este ladito. Ok, póngale la mano y yo lo cargo. La pista acá hay tomas. No, 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 espérate, ya. Espérate. Ese montó el juicioso. No. Ok, okay, el juicioso, ¿cómo juicioso, ¿cómo subite? Este barranco se va a venir ahogando también. ¡Ay, gonorrea! Okay, que nos llegamos. Un paseo muy largo. Hermano, Ahí están los camioncitos listos. Hay que bajar la mercancía. Yo me bajo una cajita, hombre. Vea, que alguien se parche aquí a tirarnos las cajas y nosotros le recibimos arriba. Yo creo que la alcanzamos a subir. Nos mojaron. Gonorrea, hermano. Son tres camiones, Nea. Se pueden abrir las tiquisitas. No. Y si colocamos máscaras, weón. Una foto aquí subiendo eso. Muchachos, yo creo que aquí sí colocamos máscaras porque... No, de no, pronto... tranquilo, hermano, que yo aquí tengo esos pelados. Pero vea, si nos sacan foticos subiendo esa vuelta, ¿qué? ¿No nos calentamos? No, 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 no me preocupe que vale, todo vale. Está... Oiga. Yo quiero que oiga, llegue la poli, decime. Ay, me caí ahorita ahí. ¿Usted no ve cómo me sí, caí? Sí, sí, te caíste por encima mío, hombre. ¿Dónde ¿y está? ¿Y el barco? ¿Y el barco? Ay, fue puta, se lo llevó la marea con la mercancía. ¡Juicioso, tírate! Soy muy... No, es que si somos un... Se los llevó la hijo de puta marea, socio, ¡la mercancía! Se lo está mandando el Volpitorsky. Es chistoso, pero... Y poco creíble, pero yo... Pero chistoso a la vez. Correcto. ¿Quién se fue hasta allá? Es nuestro primer cargamento y se nota bastante. Sí. Se queda uno piloteando la vaina, vale. Los otro, el otro nos tira las cajas y nosotros las subimos al camión. Listo, listo. Tire cajas usted sin Iberto, como un hijo de puta. ¡Ah!
Mano, si quieren solo usen dos camioncitos. Ay, gran hijo de puta, mira. Tenés un silenciador. Todo mal, ¿eh? Uy, ¿qué pasa ahí atrás? Y agarraron a bailar los empleados. ¿Por qué le están duro al click? Estos manes, ¿por qué se hacen matar de esta puta? Uy, está, ese man está teniendo al ale. Ay. Toca mandar a limpiar este mierdero, man. Escúchame, Santana. Decime, decime. Llévate dos camioncitos, meté todo en dos camioncitos nomás, deja list. Uno acá. Yo voy a ir adelantándome para cuadrar todo el tráfico y... Vale, vale, perfecto. Que no los vaya a seguir nadie y no. Escúchame, la finquita. Estamos en la radio. ¿Cuál radio es, muchachos? 191. 191, sí, señor. Para que te metas si querés. Vale, pues, muchachos, ya cargamos 1, el primero. 9, 1. Correcto. Vamos a cargar el segundo, señores. Copia. Ah, ya lo mandó. Normal. Vaya y tire cajas, mijo. ¿Sí entendió o no? No, no, no. Tire, tire caja. ¿Me copia? Sí, sí, sí. Listo, nos vemos allá en la finquita, listo. Vale, vaya, vale. Con mucha precautela, solo vaya okay. Un camión después del otro. Perfecto. Listo. Allá nos vemos, pues. Bueno, evidentemente hay que mandar. Estoy ahogando. Vaya tirando cajitas, pues, para que subamos al otro camión. Espera, que me está ahogando. Santigot, saluditos. Por si que me meonea. Ay, gonorrea. Oye, Emilio, ¿qué le pasó? Nada, que tenía calor y me eché un chapuzoncito, hombre. Nada, aquí no hay likes, aquí solo suscripciones. No sé qué y no sé cuántas. Ya está. Cargamento de meta, señores. Sino que este marica tiene todo pactado para coordinar el tráfico y que no nos chimben. Veremos si aparece la poli o qué.
Va a pegar. Terminé ahí de subir eso que me va a mear. Yo creo que en realidad unas 20 cajas por camión, ¿no? Ya vengo, parce, que me estoy meando. Vale, un segundito. Está la última. Oiga, oiga, volví, parce, y quería comentar que no es ni medio normal. Oiga, me está meando. Ay, la casa tomó una foto. Terminamos de cargar, señores. Sí, sí, señor, ya. Sí, ¿y los otros muchachos a la final qué? ¿Qué se hizo el Diego? ¿Reiken en Canting Pash o qué? Oiga, los otros muchachos que se hicieron. Diego, Naranja, nos copian en la radio. Y Diego no tenía pues un traje de buzo. Oiga, sí. Pues como que no tenía oxígeno, ¿o qué? Oxígeno. Oiga, yo me tengo que ir a dormir. ¿Ya enseguida o qué? Es que me está dando la espalda mucho. Ah, pero esperen, llevemos estos camiones y se va, ¿o qué? Hágale, hágale. Espere, pues yo solicito... Llego, llego. Testa. Hola Dominico, buenas noches, ¿cómo estás, mi pana? Julián, buenas noches, parce, descansa. Vale, vamos, señores. ¿A dónde lo llevamos? ¿A la finca? A la finca, sí, a la de siempre. Si quieren, manejen ustedes día uno y nosotros lo seguimos en la mionca por si acaso. Listo. Nos quedamos con re poquita gente. Dígame, vamos nosotros en la mionca. ¿Manejar vos ese otro camión, mijo, o qué? Sí, señor, sí, señor. Deberían llevarse la otra mionca que quedó ahí también, la otra mionca. Llévate la voz, Iniberto. Ya voy. Ah, le salgan primero los. Salgan primero los camiones, hágale. Pipe, saluditos, mi pana, ¿cómo estás? Muchas gracias por ese follow. Tengo los Redux.
Es un rol administrativo, vale. Nosotros no tenemos que hacer nada. Todo lo preparan los del staff. Nosotros no tenemos que mandar ni entorno ni nada, vale. Esto está coordinado por la gente del staff. Yo no sé si nos va a llegar la policía, si sí o si no, vale. Lo aclaro para que lo sepan. Yo podría mandar un entorno para meterle picantico, pero me estaría como extralimitando a si de pronto ellos ya tienen algo pactado con la poli, listo. Mermale un poquito oficioso que nos estamos deparando mucho. Vale, señor. Oiga, ese carro no me contempla. ¿Cuál carro? Nos toca llevarlo donde el mecánico para que lo bajen un poquito. Me pasará por la otra cuadra. No, mentiras, por esto salimos también. Chiniberto, usted sabe más de mamalo que de manejar camionetas, ¿sí o qué? Él no me controla. Mire qué lindo, parce, que se ve. Creo que le va a subir las texturas a ultra, parce, se las tengo en altas. Pero creo que mañana se la va... Bueno, ahora se las pongo... Ahora cuando me salga se las pongo en ultra. Yo creo que me va a ir bien igual. Yo quería disparitos con la poli. O si es verdad que se nos fueron la mayoría de los muchachos. No sé si por eso decidieron no hacerlo o qué. Luego le preguntaría a Juanchito. Yo quería disparitos. Julián y Diego, no sé si se ahogaron. Bueno, Julián se tenía que ir a dormir. ¿Y Diego, qué hora es? Bueno, es que está temprano aún. Listo, señor, estamos. Todo tranqui. Mire, Siniberto, cómo trajo esa camioneta. Dios mío, bendito, ¿qué es eso, listo, hermano? Falta solo uno. No, solo trajimos dos camiones. Ah, ok. Ya está, vamos a meter eso en la bodega de una vez. Tana, qué pena con vos, hermano, me salió un viaje de emergencia. No, vos no te preocupes, hombre, nosotros acabamos de descargar esto y... Listo, y vos sabes que la bodeguita es donde queda, ¿no? Sí, correcto. Abajito, listo. Ok, señor. Vamos hablando más tardecito. Vale, algo, listo. Le agradecemos mucho por este trámite, hermano, que lo necesitábamos. Obvio, no, tranquilo, hermano, ya... Es al lado de la bodeguita, ahí como un laboratorio. Entonces usted me dice que los muchachos saben de cómo está esa vueltica. Sí, correcto. Ah, bueno.
Que le vayan haciendo ahí a la vuelta mientras tanto. Eso, eso. Usted sabe que eso es un voleo, eso es un proceso. Perfecto. Más o menos larguito. Ok, ok. Listo, perfecto, pues nos estamos hablando. Ok, le agradezco mucho, hermano, quedamos en contacto. Listo, Antana. Hasta luego. Cualquier cosita, me manda un mensajito ahí, un correo, yo le respondo. De una, de una. Hasta luego. Bien, pagar este camión que me azara ese sonido, socio. Oye, yo por ahí leí que Chul iba a entrar a rolear hoy en el sepelio. ¿Y qué? Y la secuestraron. Niña, si tienes sueño, pues vete a descansar. Y si no tienes sueño, yo acabo directo en breve. Y bueno, en breve tampoco, pero en un ratico y podríamos ver algo. Le estoy preparando cajita, señores. Bueno, vamos a dejar que este rol lo hagan los muchachos. Tengo ganas de gatillar, weón. El problema es que a mí no me conviene tener antecedentes penales, sobre todo si voy a aspirar a la alcaldía, weón. ¿Sí me entienden? Sin embargo, yo tengo por aquí. Creo que es aquí. Tengo... Vamos a apagar todo esto, weón. Intoxicación pública. ¿What? ¡Uy! Un Sura me cobró 5.000. ¡Qué hijo de puta! Voy a pagar toda esta mierda, weón. Ay, fium. Yo hablando con Chul, Chul ya durmió, yo creo. Si me entiendes, socio. La Chul ya está más dormida que Anuel. Dígame. ¿Ya se va entonces? Sí, sí, ya me voy. Hágale, viejo, descanse, hasta mañana, hasta tomorrow. Hágale, todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Cómo se nota que la gente ya entró a estudiar? ¡Mea! Todos están yendo como a las 11. La alerta... Alerta chancla... activada. En el sueli. Tan tararán, tararán, tan tararán, tararán. Hey, tan tararán, tararán. Que quiero morir cansado. Para no pensar en ti, quiero morir profundamente. Para estar enamorado a la hora de su suerte. Puru, pu, pu, pu. Ah, lo es que lo del descapotable no es sino pedirlo, parce, yo digo. Pedírselo al diablo, pedírselo a Teo, pero a mí me da mucha pena molestar a la gente, weón. Ustedes saben cómo soy yo, ¿no? A mí no me gusta pedir. Ustedes han visto que han pagado un montón de veces. Y yo le digo, no, páguenle a los muchachos. Yo todo bien, no se preocupen por mí. Si yo fuera un streamer resacador, le pediría plata al diablo cada que roleamos. O yo qué sé, pero a mí no me interesa tener
aparentar, ¿me entienden? Pero sí que para mi personaje quiero un convertible, weón. Así que veremos, veremos cómo lo gestionamos. Listo, muchachos, solo quedan como 5 cajitas en el camión negro. Puedes aprender la cámara, weón. Sí, ok. No estamos haciendo nada así muy, muy profundo. Así que hagámosle. ¡Cuidado! ¿Qué le pasó? Perdón. Estoy descansando. Sí, voy por la última. Tranquilo. Eso quedó muy chistoso. Como quien dice, pillé a mi empleado haciendo pereza y le meto un taponazo. Ah, bueno. ¿Va a entrar o vamos a salir? A ver. Pa' que no haga pereza, lleve taponazo. Listo, yo creo que esta ya es la última. Eso es todo, señor. Toca desaparecer esos camiones, weón. So, muchachos, en cuanto dejen las cajitas, se llevan esos hijueputas camiones y los desaparecen. Y yo los recojo. Ya quedaron vacíos los dos, ¿verdad? Sí, perdón. Sí, correcto. Hoy tengo perecita hasta la chimba, ¿eh? Eso es lo que los abandonen. Tampoco tienen que hacer nada especial. Yo los recojo de una. Todo bien, pajarita. Que descanses, mi pana. La buena. Vayan juntos y me avisan dónde están para yo recogerlo. Listo. Esta zona es una chimba para rolear, parce. Por aquí se han hecho muchos roles épicos. Pero si es verdad que ya llega un momento en el que tener una casa de mafia justo en esta zona es un despropósito. Literalmente, ¿no? Uy. Vamos a ir a poner gasolina. Estas camionetas son una chimba, weón. Con razón las eligieron para mafia. Hay una gasolinera cerca, nea. Tironazo. Repostar. Rar. A la final, gente, yo el día de hoy roleé, parce, porque pues era el sepelio del alcalde, que es como el acto seguido de lo que hicimos ayer, pero
Hoy tampoco teníamos gran cosa que hacer. Bueno, estuvo lo del cargamento, que también estuvo bastante, bastante fresco. Y, no, y poco más, ¿eh? Hoy tampoco habían grandes planes. Uy, ese chino se los peló a los tres, cucho, ¿eh? Ciro Haker. Ciro Jaker. Ojo con eso, gente. Oigo lo re. Uy, hoy me apetece terminar tempranito, irme a jugar un The Witcher, a comer alguito y todo melo. Los muchachos se arrancaron por aquí, ¿cierto? Muchachos, ya saben dónde los recojo, ¿qué? Ya estoy acá, patrón, ya voy a tirar el carro. Ok, si quieren me va diciendo postal, yo les llego. 382. La cámara se me ve muy mal últimamente, weón. Yo estoy por 533. Ok, ya estoy donde el juicioso, lo recojo y vamos por vos, listo. Repetime postal. La mansión. Ah, ¿tenés vehículo o qué? No, voy a pie, pero voy subiendo hacia la mansión. Por okay. La montaña 533. Ok. Ese script me gusta, huevón. Siguiendo, voy subiendo acá por... Ya digo por dónde. Es que estaba cajándolo por acá en un barranco. Vale, yo estoy justo en 382. Acá en 383. Acá en la trochita. Escúchame, helicóptero. Listo, listo, muchas gracias. ¿Cómo vas, Gómez? ¿Ya llegaste a la mansión o te recogemos? Voy caminando por la carretera. ¿Por cuál? 514, llegando a 514. Ahí te recogemos. Y bueno, rea socio. Qué pena. No, tranquilo, no pasa nada.
Uy, la muerte del diablo matando a Violeta Shorts. Eso está raro, ¿eh? Estamos aquí en 514, mijo. Aquí te esperamos. Está adelante, Celote. Adelante. Están feos. No me la venga a pelar. Listo, muchachos. Listo, listo. Yo creo que por hoy, hermano, por lo menos del negocio, no vamos a hacer mucho más. Ay, gran hijo de puta, acabaste con el juicioso. Juicioso, vos tenés problemas con ese muchacho. ¿Por qué te metió ese huetía, ese huetarro tan hijo de puta? Casi me mata, está bien, está bien. Me descuadró la cadera. Le metiste severo zambombazo, hermano. Le hizo bomba a la camisa echando para atrás. No, muchachos, no, les decía que yo creo que hoy de negocio no es nada más, así que no sé qué tengan pensado hacer, si ya se van, si se quedan, ¿o qué? Yo creo que voy a cerrar el ojo, patrón. Yo también. Yo creo que es que han sido días muy intensos y necesitamos sí, un poquito intenso, de respiro, sí. ¿Qué? Sí, señor. Vale, me faltó hoy un poco. Yo pensé que íbamos a tener un poquitico de picantico en cuando trajéramos los camiones, hermano, pero como que no se dio. Pero no, bueno, no. Esperemos a ver qué día esta semana. Pero bueno, nos salió bien. Nos salió mañana bien el cargo. Vender. Si toca ir a vender mañana por la ciudad. Sí, igual primero toca procesar como un hijo de puta. Ah, verdad. No, pues mañana le echamos la procesada y salgo por eso la... es todo. Al rato vamos a vender y hacer luca, ¿no? Sí, pero sí. Eso es, pero nosotros no vendemos al de tal, sino al por mayor, ¿no? Correcto. No, pues vamos a socializar con la gente, a ver quién necesitan. Igual yo creo que eso es mejor que no lo hagamos nosotros. Yo creo que entreguémosle eso a las bandas, hermano, y que ellas se encarguen, la verdad. Bueno, también. Porque a nosotros tampoco nos conviene como ir por tan como lo bajito. Ajá, arriesgarnos para eso, muy tonto, ¿sí me entiende? Pues, pero si a vos te cogen vaciando el Banco Central... Es mucho más justificable que si te cogen entregando por ahí chuspas de maricadas que puede hacer otra persona, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, pues nada, muchachos, guarden camionetas de que una. Tengan aquí y nos vemos mañana si os quiere. Si se quieren quedar en la finca no hay problema y si no, pues se van para sus casas, listo. Yo intenté guardar, pero no sé, hay un problema como con las llaves del garaje, no puede guardarla. Ah, no, hay como un problema ahí con las llaves. Sí. Es que la llevé para abajo. Tengo que llevar ese Peugeot de allá abajo. Sí, también. ¿Todos esos vehículos son suyos o qué? La camioneta y el Peugeot. Ah, vale, pues muchachos. Yo solo tengo mi camioneta, patrón, aquí. Dios lo bendiga. Dale, muchachos. Que descanse. Descansen ustedes también. Mañana nos vemos. Hasta luego. Listo, patrón. Hasta luego. Sonriente, viene Rosario, pam, 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 pam. Hoy me quedo aquí, ¿sí o qué, mi gente? Aquí mismo. Por los charcos de un lugar, arrucutucucla, arrucutucucla. Bueno, señores, ¿qué hora es, parce? Ah, yo tampoco tenía pensado irme tan temprano, pero viendo que hoy está como leve el asunto, acabamos de hacer un rol tan intenso como el de ayer, yo creo que es justo y necesario descansar, pues. Así que muchachos, quédense ahí un segundito, hosteamos a alguien aquí de Carrerón y nos veríamos en otro episodio, otro día por este mismo canal, ¿vale? Los voy a dejar con...
A ver. Si quieren, vayan donde Manji. Ven el nuevo personaje que se está creando. Y nada. Picos y abrazos. Porten bien, señores. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Únanse ahí al raid, señores. Para que vayamos donde Manji. Que todo bien. Se les agradece. Parchesen ahí muy potentemente.